Señores, un vídeo rápido. Yo no soy muy de hacer primeras impresiones, pero me acaba de llegar una fragancia que yo no la he olido nunca. Tom Ford, Hombre Leather, lanzamiento de 2018, reedición de 2017 de la Private Blend. Y ahora la han hecho, pues no Private Blend, la han hecho de diseñador. A un precio mucho mejor, pero os aseguro que es la misma fragancia, según me he informado muy bien, de buena fuente, ¿vale? Tom Ford Hombre Leather, qué fragancia, estoy. Yo no la he olido nunca, ni he olido la de 2016, ni la he olido en tienda. Esta es una compra a ciegas, 100%. Sé que es un cuero realista, tiene un poco de jazmín, flores, etcétera. Botella Tom Ford Hombre Leather. A ver si ahí está. Vamos a ver. Phew. Nada. Vamos a ver. Nada. Poco. Ahí. Esto era lo que más o menos yo me imaginaba. Es un aroma. Bueno, ahora os lo explicaré cuando la pruebe más un poco más. Solo ahora deciros que es un aroma a cuero profundo. Se ve la oscuridad. Se llama Hombre Leather, que significa cuero oscuro. Cuero oscuro, resinoso, muy realista. Muy realista. Un acorde moderno. El mismo acorde que tiene Tuscan Leather. Acorde muy similar al que tiene Acqua di Parma Leather, que es un acorde que me encanta, y en ese caso es un poco más a petróleo. La voy a usar hoy, voy a empezar a usarla, os diré pronto, os hablaré más de esta fragancia, que estoy expectante a ver qué resultados da. A ver cómo se desarrolla y cómo funciona. Ya os hablaré más sobre esta fragancia, ¿vale? Beso a todos. Adiós.